Citlali Ulloa, trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Me publicaron recientemente el libro que el día de hoy estoy presentando, que se llama El acceso al aborto en México, y pues que quiero invitarlas e invitarlos a leerlo, porque se trata de un texto que es necesario el día de hoy conocer de manera diferente a cómo se ha trabajado o se ha leído en algunos espacios académicos. Creo que uno de los aciertos de este libro es que una de las cosas que más me gustaron es haber hecho una investigación a fondo del tema y poder trabajar sobre todo el tema de políticas públicas de género, donde tomo como estudio de caso el aborto por ser un tema complejo y porque es el tema donde se unen los intereses mayores sobre sexualidad, género, familia, etc., ¿no? Creo que el contexto más importante del libro es que el que se haya publicado en fechas recientes es ver todos estos movimientos, pues ahora sí que de la sociedad civil organizada, estos movimientos tan grandes en diferentes partes del mundo y sobre todo en América Latina, que para mí significa un despertar de las mujeres, de las jóvenes, con relación a los derechos específicamente de las mujeres. El libro trata sobre todo de un trabajo muy cuidadoso y muy riguroso donde reviso qué es lo que ha pasado con el tema en las políticas y qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho el Estado mexicano con relación al tema. Hago en este libro algunas entrevistas a activistas, a académicos, personas que actualmente siguen estando en espacios importantes de toma de decisión y que en su momento fueron nuestros representantes ante la ONU para hacer los tratados y convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Creo que uno de los aspectos por los que yo llegué al tema fue precisamente por la falta de trabajos sobre el tema, sobre todo que tuvieran que ver con una rigurosidad académica. Y yo veía muy polarizado el ambiente o el ámbito del tema del aborto. Uno siempre es estar en contra o a favor del aborto, cuando en realidad sabemos que nadie está a favor del aborto. Está tomado aquí en este libro específicamente el aborto como un problema de salud pública que no se ha resuelto en México y en muchas otras partes del mundo y que me parece por eso tan importante que los movimientos feministas actuales sigan empujando el tema para poder lograr sobre todo la discriminalización de las mujeres, es decir, que no las metan a la cárcel. Creo que ese es uno de los aspectos por los que es necesario seguir trabajando, porque las mujeres no nos embarazamos solas, ¿no? Primero que nada, tenemos que encontrar formas de educar también a los hombres y también a las mujeres en temas de sexualidad. Y creo que en este sentido, la academia es uno de los ámbitos también más importantes para poner su granito de arena a los movimientos. Pues yo invito a la gente, a ustedes, los invito a leer el libro, a conocerlo y a ver cómo piensan y cuáles son también las posturas, tanto de las derechas como de las feministas, ya que es un libro que al mismo tiempo que está trabajando o está viendo o mirando lo más actual, también mira desde un ámbito, una trayectoria histórica, qué es lo que ha sucedido con el tema, cómo ha sido trabajado como política pública y cómo lo han visto y cómo lo han tratado los diferentes gobiernos, desde los gobiernos panistas, que fueron los que tomaron el tema de la perspectiva de género en México de manera mucho más fuerte, las diferentes posturas entre
los que fueron el gobierno panista y los gobiernos del Distrito Federal, por ejemplo, que fueron los que han legalizado el aborto en diferentes circunstancias. Y estos, aunque sean detalles importantes a tomar en cuenta en el tema del aborto, porque el aborto en sí y los temas de sexualidad han sido tomados por diferentes posturas políticas y también ideológicas. Entonces vemos a las derechas y a las feministas por un lado, a las izquierdas de algún momento en el país, a las nuevas izquierdas también, aunque el libro más bien trabaja el momento de la, del gobierno panista específicamente, porque fueron los momentos de mayor crisis, los momentos donde hubo mayores conflictos, tensiones de la política de la perspectiva de género, que a la fecha la mayor preocupación de esto es que sigue siendo una política ambigua, una política precaria, una política que en general la mayoría de la gente en México no comprende qué es, precisamente porque fue cooptada por, de alguna manera, por las derechas. Esta cuestión de la ideología de género que se está hablando de ella desde hace tiempo no es algo que sea cierto, no existe una ideología de género como tal y tampoco se trata de estar a favor del aborto, ¿no? Sino a favor de una salud pública que defienda los derechos de las mujeres para que ellas no mueran y para que no sean encarceladas. Además de estar en la Universidad Iberoamericana como académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, yo he estado en los temas desde hace ya más de 20 años. Estudié en el Colegio de México en el programa interdisciplinario de Estudios de la Mujer y posteriormente hice mi doctorado en la UNAM, pero siempre en temas de género. Y por eso mismo también creé, junto con algunos académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana, el primer doctorado en estudios críticos de género en México y el segundo en América Latina después de Argentina, que ha sido muy importante también y donde también trabajamos estos temas y otros vinculados con los estudios de género.